Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos todos y cada uno a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales, como de costumbre, a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores en Hispanoamérica. Y bien, lamentablemente siempre hay alguna nota de fallecimiento que ofrecer por personalidades ilustres que, en fin, en ese vicio de morirse, pues nos van dejando, se van apartando de nosotros, digamos, en sentido de cuerpo, que seguramente no de ninguna manera de alma. Pero como el programa de hoy nos va a ocupar la figura, lo diré enseguida, ya lo anuncié la semana pasada, del escritor mindoniense Álvaro Cunqueiro, en tercera entrega, pues yo quiero ser breve y digamos que el comentario de homenaje a las personalidades fallecidas en los últimos días no lo haremos hoy, sino en la semana próxima. Falleció hace pocos días, con 100 años redondos, Mario Bunge, el filósofo argentino, en fin, a su vez también epistemólogo, físico, en fin, una personalidad sumamente sobresaliente a la que aquí ya nos referimos en alguna que otra oportunidad, sí, incluso por vinculación con alguno de nuestros invitados, Miguel Álvarez Soaje, en fin, esto ya lo comentaremos oportunamente la próxima semana. Sí, porque su especialidad era filosofía de la ciencia y Miguel pues tiene mucho interés en eso. En efecto, en efecto, en efecto. Están comunicados a través de una de la revista, de en Carballiño, de sí, estudios tal. Bueno, en fin, de hecho, le dedicaron un número que tengo yo. Ser argentino y filósofo casi es una redundancia, ¿no? Eso se decía de psicoanalista. Sí, bueno, precisamente él. Bueno, disculpad, es que me parece que la estamos liando un poco, porque si no, esto va en perjuicio de Cunqueiro. No, lo del psicoanalista que te dice, de hecho, Mario Bunge se dedicó, sí, es una forma, es curioso, porque se dedicó a denunciar precisamente, sí, sí, el psicoanálisis. El psicoanálisis como fraude, o sea, intelectual, lo consideraba. Así que, por lo tanto, a ver, no todos son psicoanalistas. Claro, vamos a ver, es que precisamente se dedicó a denunciar el psicoanálisis. Pero eso lo glosaremos, repito, sí, el próximo día. También se murió Eduardo Zúñiga, sí, es decir, igualmente centenario. Con 103 años. Con 103 años. En fin, es una estela, yo creo que, de una edad. También tendremos que hablar. Claro, por supuesto, por supuesto. Y ya por último, se murió una persona por la que yo tengo una particular devoción intelectual, un jesuita, el padre Carreira, que por otra parte se murió en Salamanca después de una vida no tan longeva como los anteriores, tenía alrededor de 88 años, pero filósofo, teólogo eminentísimo, astrofísico, que lo fue durante 15 años en el Observatorio Vaticano, una eminencia que nació aquí al lado, en la localidad de Valdoviña. Yo creo que quien tenga interés particular por acercarse en serio y con devoción de fe y razón al hecho de Dios, lo mejor que puede hacer es hablar con el padre Carreira, que como nos dejó documentos sonoros múltiples y libros variados, pues yo repito,
lo recomiendo de una manera especialísima. A mí, desde luego, la primera vez que lo escuché, me quedé sumamente impresionada. Bueno, esto ya se alargó un poco más de la cuenta. Mario Bunge, Eduardo Zúñiga, el padre Manuel Carreira, nos ocuparemos la próxima o las próximas semanas, sí, porque claro, son tres. Si no, entonces, se nos va el programa. Claro. Y ahora ya le vamos a entrar a lo nuestro, que naturalmente es hoy la figura de Álvaro Cunqueiro. En todo caso, en fin, aunque ya fuisteis más o menos presentados por el artículo 147, que suelo decir, buenas noches, Emilio. Hola, en todo noches. Caso, en fin, y hoy nos visita, no sé si la cámara llegó a recogerlo, pero sí, en todo caso, la voz, por el artículo 147 también. Hoy nos visita, vamos a decirlo ya directamente con su nombre más familiar y próximo, ya lo anuncié la pasada semana, Moncho Soto. Y con Moncho Soto, naturalmente, vamos a seguir hablando, cómo no, del escritor gallego mindoniense universal Álvaro Cunqueiro. Vamos, no es que no se pueda hablar con Moncho Soto de otras cosas. Lo que ocurre es que ya estamos a punto. Esta es la tercera entrega de Álvaro Cunqueiro, habrá una cuarta, iba a decir y definitiva, no, diré y última, para que de no vaya a ser... De Obolente. De Obolente, sí, de Obolente, por supuesto. Bueno, Moncho Soto es capitán de navío en situación de retiro y hombre culto, hecho a lecturas y reflexiones, que además escribe porque tiene el pecho, o sea, el alma, henchido de anhelos literarios. Y porque sabe mucho de Álvaro Cunqueiro, de quien es devoto mayor, es por lo que vino preparando y ya tiene a punto para la imprenta un libro con líneas y perfiles biográficos sobre tan relevante y singular escritor gallego. Y naturalmente es también por todo eso, por lo que viene paseándose por este plató de Crisol de Cultura, que me complace a mí invitarlo a cuenta de la honrada relación personal que él y yo tenemos y porque además cumple con aprobado alto el principio de amenidad imprescindible que han de acreditar los invitados a este programa. O sea, bienvenido Moncho, otra vez un placer recibirte. Pues muchas gracias, Julio. Hola, Emilio. Hola. Tenemos que empezar por la fecha del día. Hoy es el 29 de febrero. Así es, así es. Y entonces recojo de don Álvaro, claro, un pequeño... el día 29 de febrero es el día en la iglesia griega de San Expedito. San Expedito de Adana. San Expedito fue zapatero y mártir. En las altas, en fin, en el cielo, pues hubo una pequeña rebelión... Porque el que se llevaba las flores era Nicolás. Entonces el señor los juntó y dijo, a ver, que venga Nicolás a venir. Nicolás ha venido, no aparecía. ¿Dónde está Nicolás? Estaba salvando a unos náufragos en el Mar Negro. Entonces les dijo, veis, ahí tenéis que estar vosotros, y no poniendo altares con florecitas y tal. Por cierto, ¿quién fue el cabecilla de este pequeño alboroto? Entonces levantó la mano de este San Expedito de Adana, y dijo, pues te voy a castigar, vas a celebrar tu fiesta cada 4 años nada más. Entonces el día 29 de febrero es San Expedito por esa razón. Bueno, aclaración que no estaba prevista y que me encanta, por otra parte. Sí, sí, nosotros tenemos a geógrafos vocacionales, siempre agradecemos estas cosas. En efecto. Bueno, a ver, ya está sumamente repetido, hoy ocupará nuestra conversación la obra literaria de Álvaro Cunqueiro. La obra literaria, por cuanto que los dos programas inmediatamente anteriores nos ocuparon de su biografía de manera muy preferente. Nos vamos a ocupar de la obra de una manera más o menos pormenorizada en lo posible, pero habrá un cuarto programa al que me referiré en cuestión de fecha, al final, es decir, una vez que cerremos este de hoy, que también nos ocupará de la obra, pero será más de lo periodístico, el último.
Pero bueno, en todo caso, como esta es una conversación entreverada, de ida y vuelta, en la que en realidad hay cualquier cosa menos un condicionante, digamos, matemáticamente exacto, para contrariedad alguna, seguramente, de Moncho Soto. Eso da emoción, da emoción, sí, es la emoción del, en del directo. En efecto, sí, pero... Todo va en detrimento de Leonardo. Claro, no, bueno, en fin, que completaremos programa, repito, el cuarto y último dentro de unas semanas. Y porque hoy será de hablar, como digo, de su concreta obra novelística, de su estilo singular, sean de su rayor como orientación previa, que es lo que deseo hacer realmente, dos líneas características que comenté con Moncho Soto hace unos días, de una parte la fantasía y desbordante imaginación que todos reconocemos en Álvaro Cunqueiro y que exhibe en títulos como Merlín e Familia, As crónicas dos Ochantre, Tesouros novos e bellos, o por cerrar un ejemplo más, Si o bello Sinbad volvese ás illas, volvese que non voltase, que comentamos hace no mucho. Y esa otra suerte de íntima literatura, aparentemente opuesta, bueno, y opuesta en alguna medida, pero no tanto en cuanto que al cerebro que la pone en marcha, que la crea, pues naturalmente Escola de Menciñeiros, Os outros feirantes, Xente de aquí e acolá, en donde en todas ellas hay una recreación jocunda y pintoresca, a la vez tierna y próxima, del paisanaje gallego. Del paisanaje gallego más auténtico, personajes extraídos todos del mundo campesino, tratados con exclusivo reconocimiento de su sabor popular, de su raíz más verdadera y esencial. En síntesis, la obra literaria de Álvaro Cunqueiro se nutre de la narrativa oral que recoge del pueblo gallego, naturalmente, de la inspiración fecunda e imaginada de los libros de caballerías y desde luego de las obras de Fray Antonio de Guevara, su obispo, el filósofo español, nacido por tierras de Santander y muerto en Mondoñedo, siendo precisamente obispo, de ahí lo de su obispo, hacia mediados del siglo XVI. Y con todo ello se nutre y especia la fecunda obra literaria de Álvaro Cunqueiro. Su talento creador, el nervio de su imaginación y de su sensibilidad. De todo lo cual vamos a hablar seguidamente, recreando los títulos más relevantes de su entera obra más descollante. Así que, por lo tanto, a partir de ahora, Moncho, ya es tu responsabilidad. Adelante, ¿por dónde quieres? Pues, primero, quejarme de que poco me dejas que decir. Hombre, pues yo añadiría alguna cosita, ¿eh? Pero bueno, con permiso de los presentes. Que es muy importante en la obra de Cunqueiro también la observación de eso que llamabas el paisanaje gallego. O sea, no solamente la tradición oral, sino también lo que él conocía de cómo es la gente de aquí a través del trato y del habla y tal. Y después tenía una pregunta antes de que nos metamos. ¿No vas a comentar más que la novela? Porque tú nos vamos a comentar todo lo que hay aquí si Julio nos deja, pero sí, tenemos que empezar porque esto se está acabando. Sí, es curioso, yo creo que es la primera vez y ya estoy yo un poco satisfecho. Es decir, resulta que el invitado me dice a mí, hombre, pero vamos a ver cómo es esto, que traía yo aquí el guión y me lo acabas de suplantar. Pues yo tengo otra cosa que decir. Bueno, vamos a ver, yo creo que fue un comentario bien breve. Yo creo que a partir de ahí lo ganamos. Este programa puede repetirse desde el principio. Desde San Expedito, ¿quieres decir? Desde San Expedito. No, lo que quería decir es que no hemos hablado de teatro, o sea, no ha salido citado el teatro. Si empezamos el programa, las dudas al final. Sí. Bueno, ahora deja a Moncho, que si no es que esto es que... El programa está a punto de acabar y no he empezado a hablar. Sí, Moncho al borde de un ataque de nervios. Es una forma de... simpática de tranquilizarte. Yo es todo por don Álvaro.
Bueno, vamos a ver, los dos programas que vamos a tener, y me dirijo a ti, Emilio, porque Julio, los dos programas que vamos a tener de la obra de Cunqueiro están repartidos más o menos equitativamente en cuanto a obra en sí, porque la obra periodística, como sabemos, es apabullante, entonces ya prácticamente es la segunda. Hoy vamos a hablar de poesía y teatro, ensayos, correspondencia, biografías, relatos de gastronomía, gastronómicos y novela. He traído una muestra porque no lo cogen las cámaras, pero tengo ahí un par de mochilas, porque si tengo que traer todo, pues me tengo que venir en taxi. Bueno, es evidente que no vamos a hablar de todo esto, lo vamos a intentar, y ya sé lo que estáis pensando, pero no. Moncho ya me dirá por qué se dirige solo Emilio. Eso me lo tiene que decir Moncho, pero vamos, de largo. Pero en la calle. Pero en la calle. A solas. Si se atreve. Es decir, bueno, porque bueno, ya hemos hablado pues de todo adelante, esto. Y Emilio está un poco sorprendido porque, claro, como hablamos de la novela, pero la novela es la última parte. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con la poesía. La poesía de Cunqueiro es toda en gallego, excepto de este libro, que es Elegei Canciones, que preparó mi amigo y compañero Luis Alonso Girgado. Es un libro de una poesía de los años 40 que rompe con la estética falangista, más o menos dicen los críticos, y toda la poesía de Cunqueiro está en gallego y está recogida en este tomo, primer tomo de Galaxia, de los cuatro que editó en el año 80, o a partir del año 80, el primero de ellos es poesía y teatro. Aquí está todo lo de la poesía. Su poesía toda es de los años 30, cuando Cunqueiro era un joven, en fin, con sus tendencias y tal, que se le pasaron con la edad, y bueno, lo más remarcable quizás sea pues la cantiga nova que se llama Ribeira, ya hablamos de ella, que la escribió en una noche, según Torrente, y comentar que la elegía, Elegías y Canciones, está dedicada a Dona Elvira. Ah, caramba. Quien tú y yo sabemos quién era y que era su mujer. Es curioso este libro que se llama Autopoética y Poesías, que no puedo decir de dónde lo saque, pero bueno, tengo muchos de este. Muéstralo a la cámara, por favor. Tengo muchos de este formato. Este es el llamador que había en Marqués de Valladares 20, que proclamaba orgulloso que allí vivía Álvaro Cunqueiro. Claro. Está grabado ahí en el Cunqueiro, sí. Cunqueiro en el esta carátula, si Dios quiere, va a ser la portada de mi libro, que ya está, como decimos, a punto de dar a Oprelo, ¿no era? Sí, lo dije yo hace un momento, en español, pero lo dije. Sí. Podía decirlo también así, ¿eh? Yo también lo digo en español, claro. Pero gallego. Bueno, llamador o Aldaba, por cierto. Sí. Es decir, ¿eh? Bueno, entonces. Y pasamos al teatro. El teatro en fin, son cosas pequeñas que yo, desde mi punto de vista, no tienen. La única que, en fin, merece la pena tal, pues es Don Hamlet, o Incerto Señor Don Hamlet, Príncipe de Dinamarca, que es la que más ocupa, Cunqueiro, ya os lo dije, Cunqueiro detestaba, no comprendía que se escribiese teatro para ser leído. Él quería que el teatro o era representado o no era teatro. Un Incerto Señor Don Hamlet se estrenó el 31 de julio del 59 en el Colón de la Coruña, con después de luchar y luchar contra el delegado provincial de turismo, no me acuerdo cómo se llamaba, aquellas cosas. No, que eran la censura. Bueno, porque el tratamiento que hace de Hamlet y de las relaciones con su madre, claro, es un poco transgresor. Claro. Justo. Entonces, hay que explicarlo todo. Justo, por cierto, porque ya no creo que vaya a haber oportunidad, esto, en fin, es una digresión un poco excesiva, pero es que en el programa anterior, a veces, ya lo saben los espectadores, surgen circunstancias, pero claro, yo, en fin, es que hay que dejar, en fin, que el diálogo fluya.
En el programa inmediatamente anterior, recuerdo que cuando hablamos precisamente de la censura, por eso me acordé ahora, ¿no? Del aspecto de la censura, cuando hablamos de la editorial Galaxia, sí, que se puso sí, en marcha sí, en el 50, sí, sí, sí. Entonces dijiste tú de una manera certera y a propósito, certera y absolutamente cierta. En la noche Juan Aparicio impidió... cerró el periódico. Cerró el periódico. No, por un artículo laudatorio de Castelao. Perfecto. Era una cuestión ideológica, no literaria. Por supuesto. Esto está claro. No, quería decirlo para que conste. Pero, es decir, porque no lo dije en su momento, era una cuestión ideológica. Yo no estoy diciendo que esté... vamos a ver. Yo lo que voy abriendo es periódicos, abriéndolos, no cerrándolos. Pero es evidente que es una cuestión ideológica. Pero detrás del caso del teatro también. Es decir, es en cierto modo contrario a la moral católica un tratamiento casi incestuoso de las relaciones entre la reina Gertrudis y su hijo Hamlet. En efecto. Esa es la historia. En efecto. No es una cuestión estrictamente literaria ni de estilo ni nada. Tú no, pero el caso de Castelao... Como la mitad de la tragedia griega, o sea, por otra parte. Anda sobrevolando por ahí. Sí. Y aparte es un derecho que tiene él a versionar, digamos, de una manera moderna o nueva o original. No digo una frase, digamos, literal. Una materia muy antigua. Por supuesto, pero quiero decir que aquello era una razón directamente ideológica, no interpretativa. Castelao era lo que era, quiero decir, nacionalista gallego y, digamos, que comunista, desde el punto de vista ideológico. Más o menos confusamente, ¿no? Hombre, aquí entonces, no tan, claro, fue esa la razón. Aquí no tan directamente, pero hay esa razón moral que no deja de ser ideológica también. Por supuesto, por supuesto. Bueno ya está. De todas maneras, se estrenó, y se estrenó con éxito, se ha vuelto a representar más veces. Sí. Bueno, yo mismo la vi. No sé si recordáis una es interesante. Foto, una foto de La Voz de Galicia que está sale Cunqueiro a saludar con los actores, una foto... Muy vieja, muy bonita, muy bonita. Bueno, en todo caso, para que siga ya de inmediato, Moncho, precisamente complementado lo que decías, el teatro de Cunqueiro, seguramente, porque vamos a ver, nadie es perfecto, ni siquiera yo, ya, en fin, ya me vais a aceptar la broma, ¿no? Entonces, tampoco Cunqueiro, claro. El teatro de Cunqueiro seguramente es lo menos interesante de su obra literaria mayor. Yo creo que la cosa... Porque, claro, hay que decir estas cosas... De hecho, yo nada más que considero un incierto señor Don Hamlet, porque doña Rogelia... Rogelia, ¿en qué estaría pensando? Muy fácil. Rogelia en Finisterre, pues es un cuarto de hora de lectura que tampoco... Bueno. Sí, no era lo de la dramaturgia. Lo de la... Seguimos adelante. Claro, claro. Ensayos. Este es el tomo cuarto. Los tomos 2 y 3 recogen novela y biografías y tal. Este es el tomo 4, que es de ensayos. Estos ensayos son exclusivamente literarios. Y es la relación muy larga, novela, imaginación, lengua galega, literatura catalana, alemana, francesa, inglesa, portuguesa, sueca, otras literaturas y, al final, tesouros novos a bellos. Como sabéis, es el discurso de ingreso en la Real Academia Galega que pronunció el 21 de abril ¿de qué año, Moncho? Del 63 en Mondoñedo. Comentar únicamente que la parte más amplia, el apartado más amplio es el de la literatura inglesa, aunque, como sabéis, las literaturas predominantes en Cunqueiro eran la francesa y la italiana. Sí, su influencia mayor. Y en otras literaturas habla mucho de la última Thule, Islandia, que con el gran Snorri Sturluson, el creador de la saga islandesa, que parece que está en el fin del mundo, de hecho estaba en el fin del mundo, pero que allí se cruzaban muchos caminos. Y a Snorri Sturluson lo compara con Homero, nada menos. Bueno, libros... El libro de ensayos es recomendabilísimo, ¿eh? Totalmente. Claro, claro, es todo literatura. Igual que todo literatura. Del teatro, pero es que si os... Recomendabilísimo. Si cuento quiénes los nombres de cada... es apabullante, como está todo ahí metido. Los libros de viaje ni los voy a citar, porque los libros de viaje son verdaderos folletos que escribió Cunqueiro a petición
de la Diputación de tal, del Ayuntamiento, sí, de Vigo, son tal. Propaganda turística. Exactamente. Bueno, y pasamos a la correspondencia. De correspondencia tengo tres libros, nada más que traje este de la correspondencia con Paco del Riego, que el título es Cartas a Homeo Amigo, como que el libro lo haya editado, es póstumo, obviamente, pero como si hubiera salido de Cunqueiro. No, este libro salió de Paco del Riego, porque fue el que guardó las cartas. Es decir, como hemos comentado mil veces, don Álvaro no guardaba nada. O sea, que no se conservan las contestaciones o las... No, ¿qué va? Porque todo lo perdía. César, su hijo mayor César, recogió cosas y tal, pero buscando desesperadamente por los cajones de casa. Y entonces yo decía, de medio en broma, que este libro debía llamarse Cartas do meu amigo, es decir, Cartas de Cunqueiro, que guardó don Paco, y no al revés. Los otros dos son dos libros de aquellos que tú y yo conocemos, de Cadernos Ramón Piñeiro, en donde está metido, vuelvo a insistir, mi amigo Luis Alonso Girgado, que son preciosos. Uno, Cunqueiro destinatario. Este es interesantísimo, porque son todas las cartas, bueno, parte del correo que recibía, lo que es Cunqueiro, lo que es curioso es los remitentes: Salvatore Quasimodo, premio Nobel, el general Quindelán, que le pide ayuda porque tiene que ir a Irlanda, que lo han nombrado doctor honoris causa, cosas de la Segunda Guerra Mundial, de que España no entrase en guerra, de Carballo Calero, de Eduardo Blanco Amor. Y quiero mencionar a un, no sé si habéis oído alguna vez hablar de él, de un checo que se llama Josef Kostorix, que fue un sueco que tropezó con la obra de Cunqueiro, como nos pasa a otros, se enamoró de ella y tradujo al checo cosas de Cunqueiro. No se llegaron a conocer, pero se cartearon mucho. ¿Al checo? ¿Dijiste sueco hace un rato? Checo. No, es de Praga. Checo, sí. Era checoslovaco. Sí, sí. Bien, perfecto. Y el último, el de los que cito, un libro que recoge la correspondencia entre Cunqueiro y Alberto Casal, el notario mecenas. ¿Y ahí están las cartas de ida y de vuelta? De ida y vuelta. Y este es interesantísimo. Mirad qué subtítulo tiene. Carteo, lo digo en gallego, que es como lo pone, aunque las cartas, la mayoría, son en castellano. Carteo que hubo entre Álvaro Cunqueiro y Alberto Casal, de 1955 a 1961, no septenio máis creador do Gran Mindoniense, onde se dá conta certa das súas dúbidas, tras acordos e temores con outras especies de varia lección. Maravilloso. De estirpe 18esca, maravilloso. Parece los de los bandos de Tierno Galván. Maravilloso el libro. Sí, bueno, en todo caso, los volúmenes dedicados a correspondencia son, si cabe, todavía más recomendables. Porque hacen ver además la personalidad de Cunqueiro desde el intimismo, justamente. Interesantísimo. Como ven los telespectadores, estoy apurando porque sé lo que pasa. Sí, no, ya, fíjate tú si sabes lo que pasa. Que ya no puede seguir, digo ahora mismo. Pues no llevamos nada. Si vas a seguir enseguida. Bueno. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, y anda, que no va a continuar Moncho Soto, tanto así que ya nos va recomendando, vamos a recomendar, digamos, al personal, de manera castiza, vamos a recomendarle, vamos a ver, todo Cunqueiro es recomendable,
Ya dijimos que lo del teatro acaso menos, pero... La obra completa iba a recomendar. Claro, no, ya. Que no es completa. Pero vamos, sí, pero vamos a fraccionarla, en fin, para no provocar indigestiones, ¿no? Porque claro, es decir, nada en exceso, tampoco con Queiro. Yo me pregunto por qué siguen editando los de Galaxia eso como obras completas cuando ahora sabemos que hay una cantidad tremenda de escritos de Cunqueiro que no están ahí. Bueno, esto lo limita mucho el título, que es obra en galego completa. Claro. Es obra en galego completa. Sí, pero aún así no están los artículos de periódico en gallego, no están las cartas en gallego, hay un montón de cosas que hay están. Muchas cosas. O sea, que completa, completa. Muchas cosas. Por cierto, el último libro de Cunqueiro que compré está hecho por, vamos, seleccionado por un ferrolano. Y que se llama No Obradoiro do Fabulador, tomo segundo. El primero llega hasta el año 70 y tal, y este hasta su muerte. Dos tomos en gallego. Artículos en gallego publicados en Faro, claro, de Vigo. Bueno, vamos con la recomendación de lectura, Sí, la recomendación de lectura. Hoy vamos a proponer... el primero, ¿no? Emilio se inclina por Merlín. Hombre, yo creo que... Para mí el número uno, hombre, con claro, mucha diferencia. Vamos a ver la verdadera portada. Déjale decir eso. Pero para mí el número uno con mucha diferencia es As Crónicas dos Ochantre. Claro, vale. Por eso yo lo patrocinaba hace un rato, porque sé de qué va la cosa. Dos Ochantre es algo... Pero hablamos ahora, si sublime, te parece, de las Crónicas dos Ochantre. ¿Qué quieres, hablar ahora al principio? No, ya? No, si no voy a hablar nada. Nada más que voy a decir que la Crónicas dos Ochantre es una cosa tan genial, porque es, por si la gente que no lo sepa... Eso, a eso me refiero. El viaje de una hueste de cadáveres de muertos, que va en una diligencia con el Sochantre de Pontiví, que tocaba el bombardino, al entierro de otra persona en la Bretaña francesa. Este libro lo escribió Cunqueiro sin haber pisado la Bretaña, y 8 años después de escribirlo, cogió el tren y se fue a Francia a ver la Bretaña francesa, a comprobar, a ratificar que todo lo que había inventado era real, no se había equivocado nada. Está muy bien expresado, a mí me encanta siempre escuchárselo así a Moncho Soto, pero además es cierto. Bueno, estamos dando supuesto de que todos los espectadores que, en fin, que se mueven en referencias de inquietud cultural saben lo que es un Sochantre. Porque si no, ya empezamos. Sí. Es decir, ¿no? ¿Tú tienes alguna duda con tus alumnos? Seguramente, hombre, sí. ¿No? Seguramente. Pero de hecho, hubo un tiempo que pensaba que Sochantre era un sitio. Es decir, Crónicas de Sochantre como Crónicas de Botica, bueno, o Crónicas de Taberna. Esto, o algo bueno, así. Esto ya viene bien, porque ya hay que decir lo que es un Sochantre. Dos Sochantre. O lo decís vosotros o lo digo yo. Dilo tú, dilo tú. Algo relacionado con el coro de una catedral. Sí. Tiene que ver con la sacristanía. Sí. Sí, en las iglesias. Un cargo eclesiástico menor. Es una especie de sacristán. Con el coro. Pero claro, es que si no se aclara. Ya te digo que yo durante años pensé que confusión eso. Bueno, pues los personajes que van en la carroza son tan sublimes. Claro, yo tengo un amigo y compañero que, por cierto, es de Neda y nos está viendo ahora mismo, que me costó un montón hacer que leyera este libro. Al final conseguí que lo leyera y al final le gustó. Porque decía, como dice mucha gente, que no quiere leer nada de ficción. El otro día mucha gente dice eso. Sí, sí. El otro día y perdón que meta aquí una estamos peor, estamos de fatal. Peor de lo que a mí me parecía. Mi hijo el mayor, que heredó cosas mías muchas, pues una de ellas es su afición a escribir. Escribe como Los Ángeles, y ya te tengo a ti comentado que escribe en 2 periódicos gallegos, en el Suplemento Cultural. En uno de los artículos de hace 2 o 3 semanas decía que llevaba, por razones de trabajo, varios días sin leer nada de ficción y estaba a punto de darle un ataque. Eso me pasaría a mí. Por no leer ficción. Pero bueno, yo como vivo en eso, ya no necesito leerlo porque mi vida es así. Bueno, te voy a dar una alegría, por cierto. Una compañera mía, Cruz Anxos, profesora de galego, más natural, lee con sus alumnos de segundo de bachillerato, precisamente en literatura galega, en galego, vamos, As Crónicas dos Ochantre.
Eso es algo. No todo está perdido. Eso es algo. Bueno, y cambiando de tercio y tal. Vamos a recomendar Merlín también. Ah, Merlín. Ah, Merlín también, pues sí, pues ya lo enseñó Emilio. Ya lo enseñó. Pero, sí, pero nunca está mal. Explica que es una segunda edición, por eso digo que esta es una joya de portada. Sí, sí. Porque ahora ya no se publica con esta, sí, con esta portada. Eso lo tengo ahí guardado como oro en paño, lo encuadré, pero dejé. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Esa es la foto, perdón, la portada de esta segunda edición. Sí, pero yo creo que debe ser también de la primera. Una portada colorista. La primera tenía esta misma. Hace muchos años. Sí, sí, no, seguro. Hace muchos años que me acompaña, muchos. Y es una preciosidad. De todos modos, el primer libro que leí de Cunqueiro fue las flores del año mil y pico de aves. Porque fue el primero que tenía, de los años 60, y fue el primero que leí. Bueno, y eso lo tengo muy dentro del corazón. El otro que vamos a proponer la lectura, suponiendo que se pueda proponer algo en concreto de Cunqueiro. Suponiendo que solo se pueda proponer esto que de hoy, ¿no? Pues es este. Ah, este libro, este, sí, este libro es muy interesante. Ya, habla lo tú voy de a, lo Hola, voy que a, lo coja no, la lo cámara. A, es que, este para... A ver, es que yo también quiero cámara, ¿entiendes? Bueno, a ver, es una broma. Es decir, pero sí que le he hecho ahí un zoom... Es un libro sumamente interesante, Viaje por los montes y chimeneas de Galicia. Ahí lo tenemos, en colaboración con Castro Viejo, que vaya par de dos que diría el castizo. ¿Es así o no? ¡Oh, maravilloso! Claro, entonces, Viaje por los montes y chimeneas de Galicia. Yo creo que el título es suficientemente expresivo, pero esto es literatura gastronómica para paladares... Exquisitos, justamente. Y hay que subrayarlo de literatura. Sí, sí, porque claro, no es claro, un recetario claro, ni... Este libro es ni más ni menos que la versión barateira de Teatro Venatorio y Coquinario Gallego que escribieron ambos en el año 58. Como digo en mi libro, y no hago propaganda de mi libro porque es... Repito, edición novenal, solo para los amigos. Para los amigos que hayan visto el programa, el que no me lo demuestre no se lo... Pero además, si yo te lo autorizo, tú puedes hacer toda la publicidad. Que sí, quieras. Pero es que no es para vender, entonces no tiene todo objeto. Todo gratis. Es gratis total. Pues el Teatro Venatorio Coquinario Gallego y el Viaje por los Montes y Chimeneas de Galicia... Son el mismo libro. Pepito Castro Viejo caza y Cunqueiro pone la receta. Pero no es una receta normal, es... Hablar de cultura. Claro. Sí, bueno, es que el título tiene un subtítulo que es precisamente Caza y Cocina Gallegas. Exactamente. Claro. De ahí lo del Teatro Venatorio y Coquinario. En efecto. Con lo cual ya, naturalmente, en fin, está muy claro. Y este es un libro, una edición de Austral, sí. Que yo creo que razonablemente... O por el canal de librerías no, convencionales, seguramente yo creo que se puede encontrar, y si no, en su caso, librerías de viejo. Es el momento de decirlo. Es el momento, librerías de viejo. Es el momento de decirlo. Los librerías de viejo, como digo en mi libro, duermen ahí libros que tú lo sabes muy bien, claro. De gente, de libreros que no han aguantado. La obra, una obra que no se vendía o lo que sea, y entonces van a la actualidad, o en fin, los que... O de herederos que no leen, de un lector aguerrido. Y entonces, para encontrar... Yo los tres libros que los traeremos el próximo programa, si Dios quiere, vuelvo a decir, de El Embés, El Descanso del Camellero y Laberinto y Cía, me vinieron, o los consiguió un hijo mío, otro más, de Barcelona, Librería del Astillero, de Valencia y de Salamanca. Sí, claro, normal. Pero normal. El otro día Emilio me dijo una cosa que yo lo ratifico todo lo que me dijo, y es que afortunadamente la Biblioteca Castro está editando la obra completa, o hasta donde yo sé, de Cunqueiro. Sí. No sé los años que lleva, el tiempo que lleva. Van por el tomo 2 nada más. Son dos tomos que valen 48 euros. Pero es que tienen 5 o más.
libros dentro de cada tomo. Son baratos, y una edición buenísima. Cada vez que le des así a los libros en la televisión se oye, ¡pum! No, te lo digo. Pues que para que despierte, despierte la gente. No hay nadie que nos esté oyendo que está ni siquiera dormitando. A ver, fíjate lo que te digo. En todo caso, esto, vamos a ver, este es el único programa de la televisión mundial donde la gente no se duerme. Y que viene, claro, un invitado a cuatro programas. Para hablar del mismo asunto. Sí, sí, para hablar del mismo, obviamente. Para hablar del mismo asunto, no creas, ¿eh? O sea, de un asunto tan concreto como este, porque de economía, por ejemplo, vale. Pero de una cosa tan concreta como un autor. Claro, claro, claro. De momento, 3+1. De momento. Decir, estamos como el tercero y que. No, en todo caso, ya tenemos que cerrar. Estamos. Claro. Así que, vamos a ver. Este está suficientemente recomendado. A Biblioteca Castro la trajimos por aquí de paseo ya no hace tanto, recomendando no lo de Cunqueiro solamente, sino en general el fondo eminentísimo de esta Biblioteca impresionante, Castro. Impresionante. Magnífico. Y sobre todo en un tiempo como el de hoy. Y ediciones tan ambiciosas como, por ejemplo, Todo Unamuno. En efecto. Me imagino que perderán dinero a expuertas. No lo sé, pero los libros no pueden ser baratos porque tienen una edición de una calidad, de una encuadernación, de un papel. Pero 5 obras de Cunqueiro reunidas en un ejemplar que cuesten 40 euros me parece sumamente barato. Bueno, ninguno de los tres somos comisionistas de Biblioteca Castro. Pero nos importaría, ¿verdad?, que nos hicieran ahí, que tuvieran un detalle. Biblioteca Castro ya podía espabilar un poco y copatrocinar este programa de alguna forma, ¿no? Esponsorados por... En todo caso, lo digo con mucho cariño y desde luego con un punto admirativo a la buena... A la empresa. A la buena obra de esta empresa, en fin, en sus ediciones magníficas y recuperando clásicos, etc. Sí, todo López. Bueno, vamos a ver, tenemos que cerrar el asunto. No hablamos de ningún otro, lo dejamos. Bien. Bueno, pues ya que me autoriza Moncho, hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, vamos a continuar de inmediato con lo nuestro. Lo nuestro se llama Moncho Soto. Y enseguida le voy a pasar la palabra, pero de inmediato. Lo que ocurre es que la evocación a la coautoría entre Cunqueiro y Castro Viejo me vino a recordar algo que es muy cierto y que me parece muy pertinente decir. Bien, es verdad que yo, con carácter privado y público, lo dije muchas veces, sin mucha originalidad, porque esto es conocido. Pero, en todo caso, Cunqueiro es un ejemplo expresivo y claro, lo hablaba contigo hace un par de días, de cómo los escritores de origen gallego, cual Cunqueiro, por supuesto, cual Castro Viejo, que lo acabamos de decir, cual Camilo José Cela, cual el grandísimo Valle Inclán, por ejemplo, y después algunos otros, pero ya, en fin, pero el carácter de ser gallegos le confiere una forma de expresividad en español, en castellano, en español, sin demérito de nadie, como ninguna otra geografía en España. Y es que, me parece que era Andreira Irago, lo digo para, en fin, para, con las reservas necesarias, pero creo que sí, y en todo caso, para no omitirlo, ¿verdad?, en su caso, venía a decir algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, que esto se produce así porque en realidad el escritor gallego tiene más en cuenta la psicología que la gramática. Yo estoy totalmente de acuerdo y estoy un punto emocionado porque Landeira Irago dijo, ¿me habrá copiado? No. Lo que yo escribí hace muchos años, pero esto, por eso digo que ninguna originalidad, porque esto es cierto. Es decir, no se tiene en cuenta la gramática. Claro, por la misma razón que yo le digo repetidamente a Moncho Soto, pero hombre, Moncho, te voy a regalar un Casio estropeado para que, en fin, distraigamos unos minutos. La gramática, cuando la usa un escritor, no un escribiente, no un redactor, la gramática, desde el punto de vista literario, la
crea, la recrea el propio escritor. Y yo, permitidme, sé lo que digo. Yo lo sé. Bueno, ya está. Ya hice yo mi speech y ahora adelante con los faroles. Bueno, pues abundando en lo que acabas de decir, Cunqueiro dijo que la prosa de los paisajes iluminados de don José María Castroviejo era el mejor español que se había escrito en la segunda mitad del siglo XX. Vamos a evitar cualquier comentario crítico, pero lo dijo. Igual que dijo García Márquez que Cunqueiro merecía tanto el Nobel como él mismo. Lo dijo. Y punto. Y tú también dijiste algo parecido, y yo, sabes que también, digo en cuanto al Nobel para Cunqueiro. ¿No? Sí. Bueno, sí, ya lo hemos hablado alguna vez. Seguimos entonces. Sí. Claro. Pues vamos a las biografías. Tengo tres nada más. Esta es la de tantas veces citada, de que no es una biografía, es un ensayo de Landeira Irago, que Landeira Irago fue segundo, y permitidme la nomenclatura marinera, fue segundo de Cunqueiro en el Faro de Vigo y le dio mucho tiempo para que escribiera Cunqueiro. Entonces, que es un ensayo biográfico, digamos. ¿Okay? Sí, sí. Otra vida de Álvaro entre el periodismo y la literatura. Sí, que hace un guiño a La vida y fugas de Franco. Landeira Irago. Landeira está Irago, pensando en eso yo. Sobre Landeira, las fugas de Cunqueiro. Sí, sí, sí. Landeira Irago. Señalo a la cámara, sí. Landeira Irago. Dale la vuelta. Landeira Irago tiene una prosa impresionante. Landeira Irago sabía, según su nieto, el diccionario de la Real Academia Española de memoria y el Quijote casi. Sí, era, Y lo aprendió en la mili, porque tuvo la circunstancia de que hizo la mili en África, no sé si dónde fue, si en Melilla. Y como seguramente no tenía literatura, no tenía libros allí, pues se cogió el diccionario y se lo chapó, como hizo Forrest Gump en aquella película con la guía telefónica de Los Ángeles, no sé qué. Pues. Bueno, yo de pequeño tenía un diccionario viejísimo en casa, bueno, que era de mi padre, y subrayaba las palabras que no... Esto, señores... Pues, no conocía. Yo tengo que, lo siento, tengo que decir algo porque es a la memoria de mi padre. ¿Decís eso? Sí, sí. Yo a mi padre, siendo yo niño, durante toda mi vida lo recuerdo leyendo literatura en general, naturalmente, de todo orden, de su copiosísima biblioteca, pero leyendo geografías, enciclopedias, diccionarios enciclopédicos, leyéndolos voz a voz. Sí. Es decir... Bueno, eso presume Borges que hacía de pequeño. Y lo digo, naturalmente, a la memoria de mi padre. Mira, ¿sabes? Ya tiene algo en común con Jorge Luis. Sí, claro, claro. No, si todo llega, ¿entiendes? Borges, del que Julio y yo somos fanáticos, tiene un... y yo lo leo, los libros de Borges los tengo embadurnados como los de Cunqueiro, de notas al margen y a pie de página. Pero el argentino tiene ahí un lunar tan enorme, yo creo que fue un esnobismo, ¿no? Que decía que el Quijote lo había leído primero en inglés. Bueno, él siempre dijo que había aprendido a leer. No creo que sea un esnobismo, No, pero bueno, pero en todo caso, pero a mí me parece una tontería. Perdón, una tontería, Julio, ¿qué quieres que te diga? Que un hispanohablante no lea el Quijote en español. Mira, hay mucha gente que ha aprendido a leer con las abuelas. Por favor. Claro. Y la abuela de él era inglesa. Sí, eso iba a decir. A Giorgi se le perdona todo porque la obra de Giorgi es... asombrosa. Seguramente no es una butad. Bueno, sigamos con don Álvaro, que es lo que nos ocupa. Sí, aquí tenemos esta biografía, que es la biografía. Es decir, para tocar este libro, leerlo y tal, hay que ponerse de rodillas, porque la biografía de Armesto Faginas es algo asombroso. No se le escapa, aunque veis un libro fino y tal, es muy, 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 tiene mucho contenido. Y este libro, como no se puede recomendar todo, pues hemos recomendado esos dos, pero es imprescindible leer este libro para conocer a Cunqueiro.
Es imprescindible. Claro, es hay imprescindible. Que decir quién era Ernesto Fagines. Ernesto Fagines fue... relevó a Landeira Irago. Landeira Irago relevó a Cunqueiro en la dirección del Faro. Y Armesto relevó a Landeira en la dirección del Faro. Se murió hace años, muy joven, y vamos, un personaje, un personaje. Y esta foto, no sé si se ve ahí, pero esta foto es algo maravilloso. Sácalo en sí, cama, sí, ya se ve, ya sí. se ve. Ya esta, le... esta foto, los que, ya tenemos ahí los que pasamos todos los veranos de nuestra vida en la aldea, pero, esto era un músico. ¿Es una foto en blanco y negro coloreada? ¿O no lo sé, probablemente, probablemente. Cuando se hizo esta foto seguramente no había fotografía en color. Tiene un color raro. Esto, esto es un músico que va, no sé si vosotros, claro, sois urbanitas seguramente y no... Los músicos... A ver, ¿con qué desprecio? Los músicos, espera, ¿a dónde lleva esto? ¿Qué desdén, músicos, qué desdén, los músicos en las fiestas de las aldeas, al mediodía, tocaban las piezas de... La sesión vermú. La sesión vermú. Y luego iban a comer cada uno a una casa, a ponerse ciegos. En cada casa que estaban de patrón. Bueno, pues este seguramente es un músico que va... a comer, y la cara de gula que tiene aquí Cunqueiro es impresionante porque está pensando en la comida que les porque espera. Porque se supone que el músico va a comer a su casa. Que va a comer, a su casa no, que va, a una casa a la que va Cunqueiro también. Ah. Porque esto es una aldea remota por ahí. Ya, bueno, ya. En una palabra, esto, el de Armesto Fagines, que es imprescindible, el de Landeira Irago... ¿Son y como este, complementarios estos dos entonces? No. Sí, complementarios, sí, efectivamente, porque este no habla de datos concretos, este habla de cosas muy... Y la prosa de Landeira es algo fuera de serie. Fuera de es que Landeira Irago, es decir, coincide con Cunqueiro en el Faro de Vigo, naturalmente. Sí, ¿no? Claro, fue su claro, segundo y luego lo relevó. Claro, sí, a eso me refiero. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, por cierto... Tiene una admiración... Que, cuando dices lo de la terminología militar del segundo, que a mí me encanta, porque además me sirve de vocación juvenil, ¿no? Pero... El segundo, los segundos normalmente eran primeros muy relevantes. Muy quien relevante. Mandaba realmente, de facto, era el segundo. El amo de casa. Firmaba el primero. El amo sí de o no. casa. Firmaba dímelo el coronel. A mí. Dímelo. Pero a mí. Quien mandaba era el teniente coronel. Y el ¿es que, así y o el no? que llevaba, el que llevaba el barco y el que. Estamos de acuerdo. Conocía. Conocía un buen segundo, conocía a toda la gente que tenía a sus órdenes, a toda. Sí, sí, sí. Y él hablaba de su madre, de su hermana. Por eso me permití hacer el comentario, bueno, porque creo que. Y este último, pues es de Paco del Riego, que no tiene nada que ver con una biografía, pero es interesantísima biografía, porque habla de cosas muy íntimas entre los dos, claro. de su vida, en fin. Este sería complementario de la correspondencia entre ellos. Exactamente, en realidad, ¿no? Exactamente. De claro, aquí está sacando claro. muchas cosas. Pues y si quieres, pasamos por la literatura gastronómica, que ya lo sabemos, ya estuvo aquí el libro, también uno de los mis favoritos, que es La cocina cristiana de Occidente. Sí, ese lo comentábamos en el programa sí, anterior. El teatro coquinario. A cociña galega, que luego la aumentó, cogiendo a una señora de Pontevedra. Araceli Filgueira. Justo, conocida nuestra, hija del gran don José. Y por último, Viajes y Yantares por Galicia. Por cierto, del gran don José, en efecto. Porque hay que ver el gran don José. Es decir, es que aquí grandes, es decir, Filgueira Valverde. Impresionante. A Filgueira Valverde, un día, si te animas, y si no, ya veremos, lo haremos de otra manera. Filgueira Valverde, yo, aquí ya lo dijimos otras veces, ¿no? Pero era un sabio directamente, es decir, directamente un sabio, no sin atajos, directamente como, un sabio. Como en Pontevedra en los años 60, que yo andaba por allí, decían, en ciertos ambientes, claro, que era el verdadero fundador de Pontevedra. No Teucro, sino Filgueira Valverde. Decían los fundotes. Muy bien. No se molestará Cunqueiro con esta alusión circunstancial a Filgueira. Están arriba. Seguro porque, están arriba riéndose los dos. Claro, están arriba riéndose por los supuesto, dos. Por supuesto. Cuando lleguemos al próximo programa, si Dios quiere, cuando traiga el libro imprescindible Cunqueiro en la radio, ese libro existe gracias a Filgueira, porque Filgueira compró el archivo sonoro de Radio Nacional cuando era director del Museo de Pontevedra, y de ahí se volcó, de ahí salió el libro
glorioso, un libro glorioso. Bueno, pues adelante, adelante. Pues llegamos por fin a, por fin por hoy, si Dios quiere, a las novelas y relatos. Yo sostengo que Cunqueiro era el rey del relato corto, no así de la novela, porque las novelas, si os fijáis, a una le mete una obra de teatro, a otra le mete, por ejemplo, a una le metió, no sé cuál, no recuerdo ahora, dos prólogos, dice, escribí dos prólogos, y como no acababa por decidirme, metí los dos. Merlín no deja de ser sucesivos, sí, son historias de gente que pasa por el Pazo, claro. Para llevarle con el hilo conductor del hilo, paso de la figura de Merlín, exactamente, de... exactamente. Es una colección de relatos, en cierto modo. Sí, es las crónicas del Xochantre igual, cada personaje cuenta su historia y acaba él y empieza el otro. Sí. Y pero bueno, voy a mencionarlas. Hombre, es que la estructura narrativa como novela supone un condicionante literario que a veces no se tiene por parte del escritor. Sí, para empezar, una organización. Claro. Y aquí yo creo que es más bien la imaginación y la poesía, que es más instantánea y más breve. Cunqueiro. Y el relato corto, que me parece una suerte literaria fundamental, pero... Porque yo creo que aunque haya escrito poca poesía, primero es muy buena, y segundo es que todo él y todo lo que escribe es poético. Todo. Y eso se lleva muy mal con la novela, la verdad. Cunqueiro es un poeta que escribía versos... Le dije yo a Emilio que te dijera esta prosa, que sabía que te iba a animar. Es que lees los relatos de los artículos de Cunqueiro. Bueno, en el libro irá, ¿cómo se llama?, en epígrafe, un relato de cuando, que lo titula el artículo Regreso a Citerea. Llega a Cunqueiro a Mondoñedo una noche y al día siguiente dice, me despertó el silencio. Abre la ventana y ve pasar a gente. Entonces narra lo que está viendo. Yo y mi mujer, los dos, llorando como niños leyéndolo. Dice, tengo que saludar a esa gente porque sé que se va a alegrar. Y acaba, Dios mío, qué bello, bueno y feliz y rico es el mundo. Es una cosa, ya lo leeréis en el libro. Bueno, recorremos la novela Merlín y familia. Y Merlín y familia. Las crónicas de Xochantre. Sí, porque después se fue traduciendo. Si el viejo Simbad volviese a Sillas, si el viejo Simbad volviese a las islas. Las mocedades de Ulises, a él decía que cada día le gustaba más su Ulises y menos su Simbad. Las mocedades de Ulises es una delicia, es pura lírica, es lirismo total. ¿Sabes lo que creo yo? Que aunque el libro de un hombre que se parecía a Orestes... Ese es el que menos me gusta de todos. O este de Ulises. Tienen, digamos, un fundamento en la fábula griega, en la mitología griega. Sí. Es un tratamiento muy medieval el que da, porque la fantasía de Cunqueiro es muy medieval, como su poesía. Sí, neotrovadorismo empapa todos sus enfoques. Entonces, coja lo que coja, coge a los orientales, como Simbad, o coge a los griegos, como Ulises o como Orestes, y le sale una cosa... Cunqueiro no debió de haber salido jamás de Bretaña, de la materia de Bretaña. Porque, la materia de Bretaña es lo propio, porque, y por eso Merlín. Habla de si ya saldrá. Y por eso las sirenas, y por eso La entrevista con Serrano... Muy románico. ¿Con quién? Sí, Soler Serrano. Con Soler Serrano habla de Carlomagno, de Ricardo Corazón de León. Esas cosas son las que... Es que los esas cosas son... Los poetas medievales, Villon... Sí, ese carácter... Bueno, pues, y su propia poesía. Y su propia poesía. Las mocedades de Ulises, se reúne con... Dice las mocedades... El hombre Cunqueiro inventó en esto el remo y el ansia metió en el corazón de los hombres el ansia de volver al hogar. Es puro lirismo. El Simbad es otra cosa. Simbad es nostalgia pura. Simbad se pasa toda la novela llorando porque no puede volver a la mar. A la vida de aventuras que tuvo. Las flores de la vejez. El propio título, por la otra parte. Justo. Pero la vejez es eso. Flores la nostalgia por la vida que tuviste. Las flores del año mil y pico de Ade, como os dije, que es del año 68 y fue el primer Cunqueiro que leí
no el que es primero que escuché, como ya os dije con la con Keiro en la radio. Sí, que eso es muy bonito, ¿eh? Eso de haber oído antes. Sí, haber llegado con Keiro por el oído antes que por la vista. Sí, pues sí, sí. Eso es muy bonito. Sí. Te lo digo porque ya veo que no te das cuenta. Ya, pero es que me salen las cosas tan... Bueno, ¿qué pasó con los Flores del año mil y pico de ave? Pues que contiene El caballero, la muerte y el diablo, Los siete cuentos de otoño, La balada de las damas del tiempo pasado, San Gonzalo y La historia del caballero Rafael. No, pues son, como todo es medieval. Todo medieval. Un hombre que se parecía a Orestes. Hay quien dice que había que darle el Nadal a él porque... En fin, que Dios me perdone. Sí, yo lo leo. Y yo lo que leo lo digo. Y si quien lo escribió erró, yo no yerro. Por cierto, ese libro no está traducido al gallego, ¿verdad? ¿Cuál? O sea, un hombre que se parecía a Orestes. No, yo que. O sea, que él yo hacía sepa, traducciones que yo o encargaba traducciones traducción. Del gallego al castellano, yo, pero del castellano bueno, al gallego no. Total, que le dieron el premio y no le pagaron ni un chavo, como ya contamos la otra vez. Claro, porque es que debía más. Estaba a punto de decirlo claro, yo, pero. Sí, no. Sí. Claro, es decir, yo creo que le dieron el. A ver, le dieron el. Para sufragar las le dieron el Nadal. Sí, le dieron el Nadal, naturalmente porque la obra tenía entidad suficiente. Y no la obra, él. Pero, y si no, en efecto, y si no él. Ahora, que al tiempo le sirvió para cancelar las deudas. Sí, tapar agujeros. Dice Luján, Nemine discrepante, ganó 7-0 en la votación de eso, pero hay quien dice que era orden de arriba. No, y seguramente se lo dieron un poco por quién era él y por todo lo que llevaba detrás, no por esa novela concreta. Ya. No, y además no hay que perder de vista que el Nadal era, todavía lo es hoy, un premio seguramente el más prestigioso. El más prestigioso. Antes de llegar a la trilogía gallega, me quedan dos novelas que me gustan muchísimo. La primera de ellas, Vida y fugas de Fanto Fantini de la Gerardesca, que se lo metió a la fuerza Sánchez Mazas durante la guerra, porque le hablaba del condotiero del siglo XV, tal, que es... Una evocación en Sánchez Mazas fundamental. Y es un libro, es un libro precioso. Cortito se lee enseguida. Y El año del cometa con la batalla de los cuatro reyes. Se considera el testamento narrativo de Cunqueiro. En una entrada muy premonitoria, Paulos, el protagonista, exclama, melancolía, te quiero, me otorgo, te recibo, bodas con la soledad y las tinieblas. Y llegamos... Eso era un poco despedida, ¿verdad? Sí. Pues más o menos como coincide ahora el programa. Fue la última. Pero tenemos que acabar con la trilogía famosa en gallego, bueno. Escola de Menciñeiros, Xente de aquí e de acolá e os outros feirantes. Esa, ahí, Landeira Irago dice que llega al cénit de la prosa gallega. Todos más o menos conocemos los libros y poco más hay que comentar. Hay que leerlos y punto. Y son un retrato de todos los personajes, el 90% de la terrachá, y que cada personaje es un... Es un asombro. Había una que le había suministrado a Portugal, no sé qué, una cosa de una tela o no sé qué, y hice unas tarjetas que decía suministradora de luares do rei de Portugal. Bueno, en fin, no hay para... Bueno, hay, en todo caso, una sería, no acabaríamos nunca. Sí, una Perdón. Aclaración que me parece de interés pertinente, y que probablemente... mis contertulios de mesa hoy estarán de acuerdo. En todas las recomendaciones acertadísimas que nos acabas de describir, Cunqueiro todo, Cunqueiro total. Ahora, para aquellos que no muy adiestrados a la literatura... Para principiantes, digamos. Sí, yo creo que la literatura vinculada al costumbrismo, al pintoresquismo, os outros feirantes, Escola de Menciñeiros... Pero que siempre es un poco fantástico, ¿eh? Pero siempre, sí, que lean, sí. Siempre que lean gallego, ¿eh? Ojo. No, bueno, claro. Porque sí, esas, claro. Esas las hay, están traducidas y no hay color. No hay color. No, por supuesto. Yo supuesto. Creo que las algo, cosas algo hay que, en el idioma en que están escritos. Sí, sea castellano, sea gallego, sea... No, pero algunas cosas con mayor exigencia, y estas desde luego. Pero quiero decir que... quien no tenga un gusto, digamos, muy hecho a la literatura, muy, digamos, muy refinado, de una cierta... que a lo mejor las historias medievales, pues no le resultan sí, demasiado, le caen demasiado atractivas, desde luego,
la literatura costumbrista, el pintoresquismo, de aproximación al paisanaje gallego, al mundo rural, al mundo campesino. Que él conocía de primera mano y que lo nutre realmente. En los otros feirantes, Escola de Menciñeiro, eso, vamos, lectura, pero de ir a comprarlo ya y de leerlo a los 10 minutos. Bueno, un par de horas tampoco. Pero si quieren empezar con Cunqueiro, que vayan a la biblioteca municipal, que se hagan socios. No, es que yo estamos aquí, perdón, estoy aquí por proselitismo, nada más, hacia Cunqueiro. O sea, yo quiero que se lea Cunqueiro porque me da pena que lean otras cosas. Pero que se compre también, ¿no? Pero digo, vamos a ver, dice la clásica chica que voy a ver si me gusta. Pues que se vaya se haga socio de la. Primero, se haga socio de la biblioteca municipal, que es muy conveniente. Y si pide un libro de Cunqueiro, si no lo hay, se lo traen de cualquier rincón de Galicia. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo voy a estar yo contra la biblioteca? Contra las bibliotecas. Pues yo estoy más por comprar. Ahora, dicho esto, no estoy todo todavía más. Perdón, por las bibliotecas particulares. Sí, se trata de que cada cual tenga su biblioteca. Después la pública, por supuesto, hay que frecuentarla, sacarse una foto y a buscar cosas para raras, cosas que no se pueden conseguir por las buenas comprarlas. Pero vale. La biblioteca personal es una cuestión incluso estética. Lo que pasa es que tiene un problema, es a veces se convierte en una enfermedad, como tú y yo sabemos. Bueno, en efecto. El riesgo de la adicción. No, pero nosotros estamos en la UBI. De la estética no estoy de acuerdo contigo, de la estética. Bueno. De la estética lo que se vende son unos libros que creo que entendiste mal lo que quiero decir. Que se refiere por estética. Estética no, mental. Pero estética del alma. Estética del alma, no de la habitación. Porque sabéis que se venden mamotretos y del que parecen libros huecos. Yo ni lo sé. Ni lo supe ni volveré a saberlo. Un amigo mío. Y esas puertas que se abren. Bueno, es evidente que no me refería a eso, Moncho. Y además tú lo sabes. Lo sé pero perfectamente. Moncho quiere, pero es que me da. Es una cuestión moral. Claro, más que estética. Bueno, vamos a ver. Tenemos que cerrar ya, porque ya se nos fue el tiempo. Yo creo que es de no quejarse. Pero hubo mucho contenido. Porque es siempre un tema que nos interesa a los tres. Bueno, en todo caso, no sé si quieres apostillar brevemente algo, pero tiene que ser brevísimo. Hasta el próximo. Perfecto, estupendo. En el próximo quedaría. Muy bien, pues ya te lo agradezco. Lo digo para que la gente lo sepa. No, disculpa, es que lo vamos a decir al final, ahora dentro un ratito. Venga, es que tenemos que abrir esto. Ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, bien, hoy naturalmente estáis pensando que vamos a leer poesía de Cunqueiro. Pues no. Porque claro, es que de vez en cuando tenemos que producir alguna sorpresa epatante. Es decir, alguna originalidad expresa. Podemos cantar lo de Cunqueiro. Sí, lo de cantar, cuidado. Todo se andará algún día. Todo, ¿no?, se andará. En el próximo programa, ya que lo dijiste, parece que lo dijiste con una No lo digas, por favor. No lo digas. ¿No te gustan las versiones cantadas? ¿Qué digo yo? Que aquí ya tenemos cantado. Mira, nosotros en el último cocido este de Antroido que hicimos, a los postres que cantamos, porque los profesores somos de cantar, cantamos Un niño alto de vento. Pues, en homenaje. Bueno, bien, pues vamos a ver. Esto no estaba previsto, naturalmente. En todo caso, no nos vamos a ocupar de la poesía de Cunqueiro, sí de poetas en lengua gallega. Adelante. No sé si recuerda el personal que Cunqueiro, el año 27, cuando se fue para Santiago desde su Mondoñedo, se llevó en el Macuto a Baudelaire y a dos poetas que estaban empezando. Empezando. Uno era nada más y nada menos que Noriega Varela y otro Manuel Antonio. Noriega Varela y Manuel Antonio
yo los conozco como conozco los estrechos de Dinamarca, como conozco los ministros de Isabel II, como conozco a Schopenhauer gracias a don José Leira Domínguez, que fue profesor mío en el bachillerato y fue el único maestro, no profesores que tuve muchísimos buenos, pero el único maestro que tuve en mi vida y que hizo mucho por mi cerebro. Bueno, vaya en homenaje a su memoria, naturalmente, ¿no? Mucho por mi cerebro. Bueno, don José Leira nos hablaba del que voy a leer yo ahora. Luego tú leerás el otro. Solamente voy a leer un poema cortito, pero antes quiero decir que Noriega Varela fue un maestro, nacional, que salió como muchísima gente del seminario de Mondoñedo, muchísima gente de mucha valía. Se hizo maestro. Era hoy alguna le diría, pobre hombre. Era un maestro de aldea que siempre estuvo en el monte, allá arriba de todo, y siempre cantó al monte. De hecho, se llama el poeta de la montaña y luego se pasó a llamar do Ermo. Nació en 1869, por ahí, y se murió en 1947. Nació en Mondoñedo y se murió en Viveiro. Así se titula. Do Ermo, el libro del que nos hablaba Leira. Leira llegaba a clase y nos teatralizaba la declamación de Noriega. Por supuesto que nadie sabía quién era Noriega Varela, y estoy seguro que, y que me perdonen todos los oyentes o los televidentes, tal, pero el 60% no sabe quién es Noriega Varela. Noriega Varela es un poeta extraordinario, de una humildad y de una... Cito unas cuantas frases, una que es el título de un poema: toda humilde belleza me enamora. É unha breve pucharquiña en riba daquel penedo. Sabéis lo que es, hai que saber gallego para entenderlo, claro. Unha pucharquiña é un charco que se forma en unha roca, como esas que vemos en Montechá e en Doniños, e que aí se ven las caras, la hierba, el árbol, la pastora e as estreliñas do ceo. Un poema... é unha poesía panteísta. Tanto te escondiche sol que a duras penas te vexo, mas en un rayo che pido, rei da luz, o derradeiro, para que se rían os montes e se alegren os penedos. E vamos con la poesía, que es moi cortita, tiene 4 estrofas nada máis, que nos recitaba don José Leira. Hai que saber, para os que non saben gallego, que a brétema é la niebla, en fin. Y cuando vas por un pinar y hay niebla, ves que todo está empapado de agua. Abrétema, tú sabes, é ceguiña, os piñerais pouco a pouco explora, anda sempre descalza, e si se espiña, sangrar non sangra, pero chorar chora. Chora copiosamente a pobreciña, como chorou Jesús, calchora aurora, y en más do sol é cada lagrimiña derramada unha estrela brilladora. Lagrimiñas preciosas, recollelas mil veces se me ocurre, para con elas facer. Si xa non soño, que eu faría? Unha sarta me pides, lograreina, como un rei a quixera para unha reina, como nunca se veu na xoiería. Noriega Varela. Bueno, versos hermosos los que acabamos de escuchar, y emoción en las palabras de Moncho Soto. Bueno, la alusión a Leira Domínguez, a mí no me dio clase Leira Domínguez, pero yo le conocía físicamente, quiero decir, lo veía, sabía quién era, y tenía referencias suficientes de él, ¿no? Hombre culto y dado a extravagancias, ¿no? Es decir, si os cuento lo que comentaba con alguna anécdota, sí, que no, alguna anécdota escatológica que no se pueden contar de cuando iba a pintar a Valdoviño. No me refería, me refería a alguna curiosidad, es decir, casi a modo histriónico, ¿no? Es decir, cuando decía esto no lo oí yo, me lo decían por delegación, ¿no? Es decir, Pío Baroja,
nombre de pontífice, y para colmo nacido el día de los santos inocentes, bueno, pues sí, esto sería la ira. A lo que añadir, por eso lo digo en homenaje a su memoria, a lo que añadir una curiosidad, todos nos movemos en la contradicción, y la ira se movía en la contradicción, a veces con mayúsculas. Y, por ejemplo, pues tenía, ya vemos, mucha pasión galleguista y estas cosas, y su apellido era con Y, lo cual... Cuento, es una cosa. ¿Sabes por qué? Bueno, Otero Pedrayo también. ¿Sabes, claro, por supuesto. ¿Sabes por qué? Por supuesto. Leira lo decía. Porque su Leira era con I latina, ¿eh? Sí, sí, pero dice que se lo sugirió Cela, en Madrid. Ah, bueno, por cierto, amistad con Cela sí tenía. Que pusiera Leira con Y, y así lo hizo. En fin, Leira era todo un personaje. Y las citas que es que yo podía estar diciendo cosas de Leira toda la tarde. Pero eso tiene que ser... No, pero quiero decir, por ejemplo, las águilas andan solas, los gansos van en bandada. Eso todo era... Y otras cosas por el estilo, descubrí que eran de Schopenhauer. Ah, sí. Y yo no sabía ni quién era Schopenhauer ni quién era nada. Me sonaba Nietzsche, y mira por qué era. No, es que... claro, eso te iba... Claro. Por cierto, Nietzsche descubrió a Schopenhauer en una librería de viejo. Es decir, lo digo como curiosidad simpática, ¿no? Con lo cual ya vemos que se nos va el programa como siempre. Y tengo que decir que en Aranga, en el ayuntamiento de Aranga, que poca gente conoce, un punto geográfico, tú eres uno de los que lo conoces. Sí, había, no hace muchos años, hace pocos años, había un bar que se llamaba Schopenhauer, con gran jocosidad por parte de mi hijo, el mayor, y de mí, de coño, perdón. Bar Schopenhauer, en Aranga. Bueno, si a lo mejor... Si pasamos por allí, vamos. Ya cambió el nombre. Ya no. Lo que habría era que indagar, no sé si lo hicisteis, no, el porqué. No, probablemente. Porque, claro, probablemente. Detrás del porqué, sí, a lo mejor se acababan las risas. Hay una razón. Sí, sí. Claro, a lo mejor pero te queda la intriga, ¿eh? Claro, hombre, claro. Sí. Es decir, Bar Schopenhauer en Aranga... Porque atraía mucho al paisano. Bueno, os estamos distrayendo, pero en todo caso es que Aranga es un punto geográfico, en fin... Mínimo. ¿Sabes a qué me suena eso? Anécdota de Amanece que no es poco. Pues sí, por ahí le va, por ahí le va. Lo que comentábamos con mi hija Irene hace... Sí. Es verdad. Podía perfectamente salir en la película. Así es. Bueno, yo ahora, que apenas ya queda tiempo para esto, pero voy a recitar, además por recomendación de Moncho Soto, que me dijo... De que Manuel Antonio, ¿verdad?, que podría ser la otra referencia, claro, lo que llevaba en el zurrón, Álvaro el tercero Cuquillo. Del zurrón. Bueno, Manuel Antonio, hay que decir que se murió muy joven, a los 30 años, nació en 1900 en Riancho y se murió en 1930. Enseguida le dijo a los padres que no quería ir al seminario, hablando de seminarios, precisamente, lo digo como una curiosidad, ¿no? Y su poemario, bueno, después tuvo una vida y se fue a la mar. Filoaventurera, que fue mucho. Son de estas cosas, en fin, a la Legión Francesa, cosas... Con 30 años. No, si viviera 80. Sí, no, pero una cosa un poco dislocada, pero no es ahora lo que nos ocupa, ¿no? En todo caso, en su poemario de 4 a 4, es el más reconocido, naturalmente. Y yo voy a dar lectura, a un poema breve titulado Elexía ao capitán Roald Amundsen que se perdeu no Polo Norte. E dice así: ninguén poido atopar entre a neve eses beizos xiados que se lle perderon ao silenzo, e as longiedades ceibes distinguiron a soidade no remuiño da derradeira ráfaga de vento, foise toda esperanza e o sol apagado. Ninguna voz poderá destemerse sin caer morta aos pés da neve como un paxaro novo. O capitán, meu capitán. Bueno, el final, seguramente ya os habréis dado cuenta, ese final es evocador de los versos de Whitman, de Walt Whitman,
que había escrito Capitán, mi capitán, en homenaje a Lincoln, a Abraham Lincoln, cuando fue asesinado, naturalmente, y que fue incluido en su poemario de Hojas de Hierba. Sí, además, en un apéndice de... homenajeado en montones de sitios, de películas, libros, o Capitán, mi capitán. Sí, claro, ¿os acordáis la película aquella tan bonita de... de Robin Williams. El Club de los Poetas Muertos. En fin, yo creo que es un final a propósito, ¿verdad?, para redondear nuestro espacio lírico. Poesía eres tú. Bueno, finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura, en este sábado 29 de febrero de 2020. Ya, en fin, a unas horas, un par de horas, una hora y pico y ya nos entra el nuevo día, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Moncho, por tu presencia, por tu conversación, por tus palabras. Y ya le vamos a ir diciendo a los espectadores, si Dios quiere, siempre si porque Dios quiere. Ya lo hemos acordado, que el cuarto y que será último, no diré que definitivo. Mi trabajo me costó. Es decir, te costará, porque el cuarto todavía no ha sido. Bueno, sí, pero sí. En fin, está, si está Dios quiere, en lo de Obolente está, ¿no? La... Sí, bueno, vamos anunciando que el próximo día 21 de marzo, el próximo día 21 de marzo, pues cerraremos con Moncho Soto el cuarto y, repito, último programa dedicado ya a la obra de Cunqueiro, pero a la obra fundamentalmente periodística y miscelánea de Álvaro Cunqueiro. Y después Moncho Soto volverá por aquí cuando quiera para hablar de lo que quiera. A lo mejor incluso también algo de Álvaro Cunqueiro, pero en fin, ya no demasiado, claro. Bueno, nuestro próximo invitado es invitada, ya lo sabes, Emilio, sí, lo sé. Pilar Berrio, profesora de literatura y escritora de variadas cosas, la novela de corte policiaco, un cierto trasunto de novela negra, ¿no? Y por igual, la narración con trasfondo histórico y con alguna vocación de ensayo, en cierto modo, ¿no? Sí, pero es más bien narrativa. Sí, en la figura, en este caso, de Jorge Juan, que la última vez, la primera que acudió a este plató de Crisol de Cultura, el pasado mes de octubre, ya nos referimos a la figura de Jorge Juan. Sí, la novela esa que escribió. El marino ilustrado, mira por dónde... Ya que tú no quieres... Pero de verdad. Ya que tú no quieres, el marino ilustrado, Jorge Juan... Otro marino ilustrado, científico, Jorge Juan. Más o menos, andamos por ahí los científico, dos. Científico, diplomático, humanista, en fin, figura... Aventurero. Sumamente, sí, personaje de novela, espía, tiene ese espía, plus de atractivo, espía, ¿no? Claro, sí, sí. Espía en Londres, con todas las consecuencias, claro. Ya tratadas aquí debidamente. Ya le preguntaremos a Pilar Berrio cómo va esa novela. En fin, y qué hizo con Jorge Juan, que tiene así, digamos, sí. Sabemos cómo empieza, pero todavía no cómo termina. Pero bueno, de eso habló, pero ¿de qué va a hablar esta vez? Bueno, sí, a eso iba a referirme, vamos a ver. Es verdad que Jorge Juan es un genuino producto del XVIII español, del siglo XVIII español, naturalmente. Por cierto, con vinculaciones marcadas, históricas, con esta ciudad de Ferrol desde la que emitimos. Pero... Con Pilar Berrio, el próximo sábado, vamos a hablar de la biografía, del perfil biográfico y, naturalmente, de la obra del escritor Benito Pérez Galdós. Con lo cual, vamos a cumplir, pues digamos, el ritual de conmemorar en homenaje el centenario de su muerte. Aquí también conmemoramos centenarios, bicentenarios, o lo que cuadre. Es muy importante, es el año Galdós. Claro, o lo que cuadre. Pero en todo caso, a Galdós no le hace falta, en fin. Bueno, pero le viene bien. Claro, claro. No, y sobre todo en este plató de Crisol de Cultura. Vamos a ver, difícilmente se puede... ¿Dónde se va a hablar mejor de Pérez Galdós que en este programa? Hombre, no sé. No sé, en dos o tres pero sitios. Pero bueno, aquí se va a hablar bien. Claro, exactamente.
Nuestro asunto de conversación, repito, el próximo sábado, será el escritor Benito Pérez Galdós. En Crisol de Cultura, claro, ¿dónde si no? En fin, nos vemos. Deo Volente. Con Pilar, Deo Volente. Eso es imprescindible. Deo Volente. Además, Moncho lo dice como lo digo yo, que tú lo sabes, que yo lo digo así, porque a mí los... Sí. Los latinajos me, sí, sí, hombre, me parece, en fin, me parece una razón de higiene culta mínima, ¿verdad? Ah, tienen su gracia, bien colocados, claro, como las especias, pues, ¿no sabes? Un, en efecto, cum grano salis, en efecto, mira, ya lo de esa especia, qué bien nos quedó. La pena que tengo yo es que mis nietos no estudien latín, esa es la pena que tengo. Bueno, de esa reflexión nos ocuparemos dentro de un rato, pero ya no ahora. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, muchas gracias por vuestra presencia fidel de cada semana, vuestra actitud crítica, vuestra complicidad y vuestra simpatía. Nos vemos pues el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8:00, entre 7:30 y 8:00, es decir, claro, no a una hora exacta, entre 7:30 y 8:00, según obligados ajustes de programación. Y después ya en internet, a través de YouTube, para todo el ancho mundo. Naturalmente será un placer tener oportunidad de conversar con todos vosotros, con todos ustedes, de la figura de... del escritor Benito Pérez Galdós. Será el próximo sábado. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of day.